Arena se ha quedado sin estructura partidaria en los municipios de Soyapango, Ilopango, Aguilares y Mexicanos. Quienes militaban en el partido en esas localidades renunciaron y denuncian actos de corrupción de la dirigencia. Tatiana Funes nos tiene todos los pormenores a continuación. Tatiana, adelante, vamos contigo. Buenas tardes. Así es, las renuncias al interior del partido Arena no cesan, profundizando aún más su crisis política. En esta ocasión, concejales y también miembros de las bases del partido de los municipios de Ilopango, Soyapango, Mexicanos y Aguilares pusieron su renuncia a este instituto político. En algunos casos, estas personas militaron por más de 15 años, pero ahora se declaran independientes. Arena en Ilopango ya no tiene miembros. Hoy actualmente Arena en Ilopango ya no va a tener estructura política en el país. Todos los alcaldes de Arena posiblemente son los que renunciarían por la falta de transparencia que hasta este momento tiene el partido Arena. Una oposición que simplemente se opusiera a todo aquello que fuera en beneficio solo porque no era de la línea partidaria de ellos. Así que esa es la parte por la que su servidor y la estructura que me acompaña de Mexicanos decidimos esta mañana poner fin a nuestra relación con Alianza República Nacionalista. Los disidentes también señalaron actos de corrupción de parte de altos dirigentes del COENA. Es el vicepresidente del COENA, Eric Contreras. Él es del Tribunal Supremo Electoral y él mismo tiene plaza en Asamblea Legislativa y también en aquel momento tuvo plaza en la alcaldía municipal de San Salvador, ganando 3 salarios para él mismo. Con las renuncias, aseguran que el 90% de las estructuras de Arena en esos 4 municipios se han separado de ese instituto político. Y a la fecha, son al menos 21 alcaldes los que también han presentado su renuncia. Llego hasta acá con la información y de esta manera retorno la señal a los estudios. Buenas tardes. Y cada vez más crítica la situación al interior de Arena. Muchísimas gracias, Tatiana, por ponernos al tanto de estas nuevas renuncias. Ilopango. Soyapango, que también se incluye. Este día estamos haciendo el llamado y, por supuesto, estamos nuevamente ya unidos para trabajar y seguir trabajando por El Salvador. Este día presentamos la renuncia irrevocable al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, ya que no logra cumplir con la realidad de este país, ya que hasta este momento solo se está variando con la misma dirigencia. Cuando se le pidió ayuda a la dirigencia, cuando se le pidió el acercamiento a los alcaldes, nunca estuvimos ningún acercamiento ni tampoco la fusión de poder servir ni ayudarnos. Asimismo, queremos decir que muchos de los que estamos aquí tenemos más de 15 años de pertenecer al Partido Arena, incluyéndome en mi persona que inicié en la juventud. Fui alcalde municipal. Y ustedes saben de los diferentes problemas que tuvimos a lo largo y ancho, pero salimos adelante, salimos amantes de esto. Este día renuncian los concejales en el municipio de Ilopango, en este caso mi persona, renuncia el ex síndico municipal y actual director de asuntos jurídicos del municipio de Ilopango, el director municipal de Ilopango de nuestro partido, asimismo el actual concejal de Mexicanos, asimismo el ex candidato a alcalde por el municipio de Aguilares y por supuesto cada una de las estructuras como son sector juventud, sector femenino, sector agropecuario y cada una de las estructuras
que hoy por hoy representan al partido Arena. Según el jefe de la bancada CIAN, Cristian Guevara, en los próximos días se agendará la plenaria para retirar el fuero a los diputados de Nuevas Ideas, José Ilofio García y Gerardo Aguilar, quienes son señalados por la Fiscalía General de la República de conspirar para intentar dividir al partido. La Comisión de Antejuicio emitió dictamen favorable por considerar que existen las pruebas necesarias para la formación a causa y retirar el fuero a los parlamentarios para que estos sean procesados en los tribunales correspondientes. Y la decisión de la bancada CIAN es sólida. Nosotros no vamos a tolerar traidores, y no es traidores al partido. Es traidores a los votos de esa grande, miles o esa gran cantidad de salvadoreños que apoyaron por el cambio, que dejáramos atrás esos modelos corruptos, y nosotros vamos a buscar hasta las últimas consecuencias de que se sepa que dentro de la bancada no se permite la deslealtad hacia el pueblo. La mejora en la calidad de la educación y la inclusión de tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje son de las principales prioridades del presidente Nayib Bukele. La misión de este gobierno es convertir a El Salvador en un país con más oportunidades con la entrega de computadoras a estudiantes y maestros. El Ministerio de Educación avanza con paso firme hacia un nuevo concepto educativo. Con el programa Enlaces con la Educación, el gobierno del presidente Nayib Bukele está mejorando la realidad de los estudiantes y maestros al entregar computadoras portátiles para el desarrollo de sus actividades. Estudiantes de bachillerato y cuarto grado fueron los primeros en recibir estas herramientas. A través de una fase acelerada, se está distribuyendo a alumnos desde quinto a noveno grado. Se espera continuar con la entrega de tablets también a niños de tercer grado. Con esta estrategia de gobierno se busca cambiar la realidad de las nuevas generaciones con mayor tecnología para reducir la brecha digital, lo que demuestra que la ciudadanía y las grandes mayorías están al centro de cada una de las políticas públicas que impulsa esta administración. La cartera de educación pretende llegar a todos los rincones del Salvador con las computadoras portátiles que tienen acceso a las plataformas de estudio de forma virtual, como ningún gobierno lo hizo antes. Se está invirtiendo 214 millones de dólares para que los estudiantes y maestros de las escuelas públicas tengan herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Walter Morán, Noticiero El Salvador.